Hola muchachos, buenas tardes. Hola doctora, hola doctora. Hola doctora, buenas tardes doctora. Muy bien. Okay. Somos 27 asistentes. Nada más rápido, Rocío Evelyn Álvarez. Presente, doctora. Alejandra Arroyo. Presente. Jessica Cervantes. Presente. Zulema Chagoya. Presente. Natalie Flores. Presente, doctora. Diana García. Presente, doctora. Norma Pamela González. Presente, doctora. Lizeth Edith Gregorio. Presente, doctora. Jessica Ivette Islas. Ok, encontramos a la desaparecida. Muy bien. Lo demás creo que ya están todos. Ok, entonces déjenme, les voy compartiendo pantalla. Ay, perdón, doctora, me falté yo. Creo que a mí no me pasó. Espera, creo que igual falté yo. Yo también. No, es que agarró y dijo que ya encontró. Solamente íbamos en Ivette Islas y no contestó. Ah, pero ya te vi. Ok. Antonio Izquierdo. Sí, doctora, presente. Adrián Jasso. Presente. Miriam Jiménez. Aquí, presente. Miriam Jiménez. Aquí, presente. Okay. María Fernanda Juárez. Presente. Montserrat Londín. Presente, doctora. Lidice Martínez. Presente. Jennifer Millán. Presente, doctora. Eunice Morales. Presente. Jessica Moreno. Presente. Erika Nájera. Presente. Mario Pérez. Presente, doctora. Francisco Piña. Presente, doctora. Rebeca Reyes. Presente, doctora. Paola Rivera. Presente. Samantha Beatriz Rodríguez. Presente. Clemente Rodríguez. Presente. Brenda Rosales. Presente. Y Diego Andrés Villaseñor. Presente. Okay. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ¿ya me habilitaron para compartir pantalla o no? Porque decía aquí inhabilitado por el anfitrión. Ya está, doctora. ¿Ya está? Bien, listo. ¿Ya la ven? ¿Todos en modo presentación? Ya se ve. Sí, doctora. Ok. Muy bien, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con su programa académico. Y para el día de hoy nos toca ver enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y básicamente recuerden que las guías de tratamiento internacional, asma, EPOC, diabetes y este tipo de
enfermedades crónicas que por su alta prevalencia tienen grupos de trabajo que se reúnen en forma recurrente. En general se actualizan cada año y están disponibles más o menos para el mes de enero o febrero justamente. Entonces, bueno, no cambian como sustancialmente de un documento a otro. En este caso es solo un diagrama el que cambió y que vamos a ver más adelante, pero bueno, está basado en la guía de GOL del 2021. Entonces, como agenda de la clase, vamos a repasar la definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la epidemiología de la enfermedad, tocaremos un poco de la fisiopatología de la misma, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento inicial para época estable y durante una exacerbación, y finalizaremos con algunas de las conclusiones. Entonces, bueno, como definición, el EPOC es una enfermedad definida como común, prevenible y tratable, que está caracterizada por síntomas respiratorios, que son secundarios a la obstrucción persistente al flujo aéreo, y que estos se pueden producir o por anormalidades en la vía aérea y o en los alvéolos. En general, está causada por una exposición significativa a partículas o gases nocivos, y esto está influenciado por factores del sujeto. Es decir, ustedes ya debieron de conocer en su vida a grandes fumadores que no han hecho ninguna enfermedad relacionada al tabaco, y conocen también personas que para relativamente poco consumo hayan hecho una enfermedad pulmonar significativa. A eso se refiere factores intrínsecos o inherentes al sujeto. En cuanto a la epidemiología, los mejores datos para Latinoamérica provienen del estudio de Platino. A nivel mundial, la prevalencia global, que se calculó también a través de un estudio epidemiológico, se estima en 11.7%. Esto no es nada despreciable, es decir, alrededor de uno de cada 10 adultos padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y genera además 3 millones de muertes a nivel del mundo cada año. Para el estudio Platino, en realidad en México no tuvimos una prevalencia tan alta como en otros países de Latinoamérica. En mayores de 60 años tenemos un 8.4% de nuestra población, y si lo tomamos desde los 40 años de edad, 7.8% de los mexicanos, al menos para Ciudad de México, padecen EPOC. Los factores que están asociados con un incremento en la prevalencia, es decir, en quién es más probable que se encuentren la enfermedad, bueno, a mayor edad hay mayor probabilidad del diagnóstico, es más frecuente en hombres, fumadores o exfumadores cuando se comparan con los no fumadores. Entonces, bueno, recuerden que como todas las enfermedades, en realidad desde el punto de vista de la medicina actual, son el resultado de una interacción compleja entre los genes o el arreglo genético que ya traemos y las exposiciones ambientales que vamos pues agregando a nuestro sistema. En este caso, como factores genéticos relacionados a EPOC, se puede mencionar el déficit de alfa-1 antitripsina, deficiencia de metaloproteinasa de matriz 12 y deficiencia de glutatión transferasa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre o por qué interacciones del ambiente con nuestro sistema? Bueno, si ustedes tienen exposición a tabaco, la nicotina, como ustedes saben, pues es propiamente el componente que es adictivo, pero también tiene capacidad de activar o fomentar la translocación de neutrófilos hacia los tejidos. El tabaco nos expone a especies reactivas de oxígeno, a radicales libres y a un montón de sustancias. Esto nuevamente fomenta que el tejido libere interleucina 8, leucotrienos de 4, TNF-alfa, que empiezan a reclutar leucocitos, específicamente neutrófilos, hacia el pulmón. Si además yo tengo problema de una incapacidad funcional o propiamente de la cantidad de alfa-1 antitripsina y estoy liberando elastasa de neutrófilos, esto va a generar una lesión tisular que termina porque los sujetos terminen por presentar enfisema. De otra manera, nosotros podemos tener una deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina, es decir, no hay esta actividad enzimática en el tejido y pues bueno, tampoco tenemos cómo bloquear elastasa de neutrófilos aún para una exposición a tabaco relativamente baja. En relación a la edad, sabemos que algunos cambios relacionados con el envejecimiento se asemejan al EPOC. Habíamos platicado brevemente en la clase de espirometría que conforme ustedes van envejeciendo y van perdiendo tejido elástico, bueno, esto va disminuyendo discretamente la relación F1-FVC, y en algunos pacientes este incremento del tamaño de los alvéolos puede dar una imagen
tomográfica parecida al enfisema centroacinar. Adicionalmente, conforme más años llevamos vivos, también llevamos más años de exposiciones acumuladas a los factores nocivos tanto del ambiente como de consumos tales como el tabaco. En relación a la diferencia por sexo, habíamos quedado que para México es todavía mucho más frecuente en hombres. Sin embargo, esto parece reflejar el mayor consumo de tabaco. De tal suerte que con la forma en la que se está consumiendo tabaco actualmente y las mujeres intentando fumar lo mismo o más que los hombres, sabemos que las mujeres son más susceptibles a hacer daños en relación al humo de tabaco, de tal suerte que esta parte epidemiológica pudiera virar en los siguientes años a que el EPOC sea más frecuente en las mujeres que en los hombres. Doctora, habíamos hablado también de que una parte de los factores que pudieran tener que ver de los individuos tiene que ver con su propio desarrollo pulmonar. ¿Y qué antecedentes tendrían que preguntar dentro de su historia clínica respiratoria si el sujeto tuvo bajo peso al nacer? ¿Si durante la infancia tuvo infecciones respiratorias recurrentes? ¿Si vivió o vive en hacinamiento? ¿Si tuvimos exposición a neumotóxicos cerca de la vivienda o dentro de la vivienda? Y específicamente acá, pues estaría el uso de biomasas, tanto como combustible de cocina, como para calentar la vivienda. Si el área o la ciudad donde vivimos tiene una alta exposición a partículas, de nitrógeno a partículas de 2.5 micrómetros, bueno, esto también va generando un daño progresivo en el tejido pulmonar. Y entonces, ¿qué fue lo que detectaron? Bueno, ustedes pudieran iniciar esta vida con la línea azul y tener un pulmón que creció normal y si no fuman, va a envejecer normal. Es decir, después de los 20 años de edad, empezamos primero una meseta y después una declinación lenta de la función pulmonar, como habíamos visto en la clase de espirometría. ¿Qué rutas podrían llevarlos a hacer EPOC? Bueno, que ustedes hayan empezado con un pulmón normal, pero que después hayan empezado a fumar tempranamente durante la adolescencia, en los primeros años de su segunda década de la vida, y entonces empiecen una declinación acelerada del FEV1. ¿Cuenta lo mismo que hubiéramos sido fumadores pasivos? Parte de la exposición que se pregunta a neumotóxicos, sobre todo durante la infancia, tiene mucho que ver con exposición pasiva. Si la madre fumó durante el embarazo y si la madre o el padre fuman dentro de la vivienda, le pega esta parte de crecimiento pulmonar. En general ahí empezamos en esta otra línea. El crecimiento pulmonar se vio alterado por la exposición a neumotóxicos o por infecciones recurrentes. Y si desde este escenario, además, yo mismo empiezo a fumar y desde un pulmón chico empiezo una declinación acelerada, bueno, estos son los pacientes que tempranamente pueden progresar hacia EPOC en estadio 3 o 4. Finalmente, los datos de donde se obtuvieron o de donde se obtuvo esta gráfica, pues es un estudio que se publicó en New England, que en realidad son pacientes con asma, pero que refleja muy bien lo que pudiera ocurrir en población general. De tal suerte que a partir de este estudio que les comentaba, es una descripción de una corte muy importante de niños que fueron seguidos desde la edad preescolar hasta los 30 años de edad, pues básicamente de la normativa GOTS, nuestros expertos consideran que son posibles 4 rutas en la vida, 2 de las cuales no van a acabar en EPOC, que es que yo haya tenido un crecimiento normal y una declinación normal sin exposición a neumotóxicos y que representa en general el 71.5% de la población, al menos para Estados Unidos. Que yo haya tenido un crecimiento pulmonar alterado, pero que después no tuve exposición a neumotóxicos y entonces alcance a estar apenitas en línea de lo normal, que debería representar a 16.9% de la población general, y con EPOC, alrededor de 11.6% de la población en Estados Unidos, de los cuales 5.5% empezaron con un pulmón normal y esta ruta de declinación acelerada, y un 6.1% había empezado ya con un pulmón pequeño, que aunque declina igual que el sano, ¿sí ven aquí cómo la línea negra tiene la misma pendiente que la línea verde? Entonces, este sujeto que empezó con pulmón pequeño,
no necesariamente se expone a neumotóxicos o tiene consumos de su parte, pero si presenta una declinación de la función pulmonar normal y había empezado con un pulmón pequeño, y esto representa el 6.1% de la población, terminará por cumplir criterios para diagnosticar el EPOC. Muy bien, entonces ya que vimos los factores genéticos y del desarrollo que le pueden pegar a mi susceptibilidad, vámonos a la exposición a partículas. En realidad aquí el gran problema de nuestra sociedad actual pues es el tabaco. Tanto el consumo activo como pasivo y otros humos u otras exposiciones a gases de combustión incompleta como lo sería marihuana o utilizar humo de leña, carbón o petróleo para cocinar, pues bueno, van a dañar el pulmón. También habíamos quedado que como parte de su historia clínica respiratoria, ustedes tienen que preguntarle a las personas a qué se dedican y a qué se han dedicado durante toda su vida laboral. ¿Por qué nos interesa esto? Porque tenemos exposiciones a polvos orgánicos e inorgánicos como parte del ambiente laboral, sobre todo, por ejemplo, en escultores, jardineros, empleados de almacén, algunas otras industrias con exposición a agentes químicos o humos, y pues tengan en mente que las exposiciones laborales justifican alrededor del 19% de los casos de EPOC. Y si ustedes están hablando de un paciente que ya diagnosticaron con EPOC, que se deja cortar la mano de que él nunca ha fumado, bueno, en general la exposición laboral explica hasta un 30% de los casos. Entonces, bueno, ¿por qué les digo que el tabaquismo es uno de nuestros grandes villanos de la sociedad actual? Este es un gráfico que nos está reportando cuántos años de vida útil por cada 100,000 personas año estamos perdiendo en base a qué factores de riesgo. Y vean cómo tabaco es el líder en años de vida útil o laborables perdibles en relación a enfermedades respiratorias. En segundo lugar están las partículas en el ambiente, es decir, vivir en ciudades contaminadas como la nuestra. Tercer lugar, que las personas utilicen otro tipo de combustibles diferentes al gas o a la electricidad dentro de la vivienda. Y hasta el cuarto lugar se van prácticamente las exposiciones ocupacionales a partículas. Y pues tampoco despreciable, aunque aquí aparece en último lugar, el tabaquismo pasivo nos está representando también años de vida vividos con discapacidad o pérdida de años de vida. Doctora, una pregunta. Entonces, la gráfica que nos enseñó anteriormente, ¿se tendría que disminuir más hablando de la población mexicana? En general, para la población mexicana, esperaríamos que esta suma nos debería dar alrededor de 8.7%. Sin embargo, no tenemos estudios de cortes de niños desde la infancia hasta la edad adulta. Es relativamente difícil de hacer en México porque la gente se muda mucho. Y entonces, los pierdes de seguimiento, por más que lo intentes. Pero bueno, se asume que alrededor del 50% de los casos de EPOC están dados por una declinación acelerada desde un crecimiento normal y alrededor de la mitad un crecimiento pulmonar bajo con una declinación normal. Aunque eso faltaría verse, porque acá en México sí tenemos muchas viviendas todavía que utilizan biomasa y hay exposiciones desde la infancia y que además pues esto de que se utilizan este tipo de combustibles es un marcador también pues potencialmente de hacinamiento y de que ha habido infecciones recurrentes durante la infancia. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta dónde vamos? Muy bien. Vamos a continuar con la parte de fisiopatología. Entonces, ustedes tienen varios puntos donde pueden generar daño en relación a partículas nocivas o cambios histopatológicos relacionados a EPOC. Hablemos primero de los grandes bronquios que tienen todavía soporte cartilaginoso, que es lo que está acá representado en azul. De lo primero que van a tener es una hiperplasia glandular, que se caracteriza por un aumento en el índice de Rate de más de un tercio de las células, pues son células glandulares o caliciformes. Pueden tener una disminución en el lumen de los bronquios, disminución o daños en el epitelio ciliar, y se empieza a presentar una infiltración por macrófagos, neutrófilos y linfocitos CD8, lo que finalmente promueve que se liberen leucotrienos, y entonces además de tener una vía aérea que ya está inflamada, la tienen además muy presta para que el músculo liso cierre.
A nivel de los bronquiolos, es decir, las vías aéreas pequeñas que ya no cuentan con soporte cartilaginoso, sabemos que este es el sitio anatómico que produce más resistencia en los pacientes con EPOC. Vamos a tener a este nivel pérdida de la elasticidad y un cierre de la vía aérea pequeña, tanto por destrucción del parénquima, acuérdense que estos bronquios pequeños que ya no tienen soporte cartilaginoso, se mantienen abiertos porque los alvéolos de al lado los mantienen abiertos. Si ustedes ya tienen daño de los alvéolos y además tienen una producción exagerada de moco, parálisis de los cilios producida por el humo del tabaco y una vía aérea en general inflamada, es decir, un diámetro más pequeño, estamos a punto de colapsarnos y este es uno de los daños más tempranos que ocurre en el contexto de EPOC. Respecto al daño al propio parénquima, es decir, el desarrollo de enfisema, recuerden que los enfisemas son dilataciones anormales y permanentes de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales. Están caracterizados, pues, prácticamente por pérdida o destrucción de la superficie alveolar. Se producen por un desequilibrio entre las proteasas y la antiproteasa, que termina por producir elastólisis y prácticamente... La enfermedad más representativa respecto a esto sería el déficit congénito de alfa-1 antitripsina, pero acuérdense que ya habíamos comentado, el tabaco produce un déficit funcional de esta enzima. En cuanto al enfisema producido por tabaquismo, clásicamente no es simétrico en el parénquima, se centra más en los lóbulos superiores, en general es centroacinar, que es lo que se les está representando aquí, porque es donde alcanzan a llegar más las partículas nocivas. Y en el caso del déficit de alfa-1 antitripsina, en general, el enfisema es homogéneo, fanacinar, y lo van a tener desde los ápices hasta las bases. Muy bien, entonces a manera de resumen, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos exposición a gases nocivos laborales, de la vivienda o del ambiente, o bien tabaquismo, y en relación con nuestros factores del huésped, podemos presentar un crecimiento pulmonar alterado, una declinación pulmonar acelerada, lesiones pulmonares que se van haciendo sumatorias, inflamación pulmonar, y ya de que inflamaron pulmón, recuerden que es un tejido ricamente vascularizado, después de todo habíamos quedado que su trabajo es hacer el intercambio gaseoso, de tal suerte que ya de que inflamaron pulmón, empieza a promoverse inflamación sistémica. Esto produce anormalidades inicialmente de la vía aérea pequeña, posteriormente o en forma conjunta, daños de enfisema, que si es tabaco, acuérdense, centroacinar, si es déficit de alfa-1 antitripsina, panacinar. Y esto va promoviendo efectos sistémicos, que finalmente son los que producen los síntomas, las exacerbaciones, las comorbilidades, y pues todo esto se genera o se acompaña de un patrón funcional en la espirometría, de una obstrucción al flujo aéreo que es persistente. Entonces, bueno, únicamente, como les había comentado, recuerden que si ustedes ya tienen una inflamación local con pérdida de la función pulmonar y si además tienen a un paciente que está recurrentemente presentando exacerbaciones, es decir, incremento de sus síntomas, esto libera mediadores de inflamación hacia el torrente sanguíneo. Y ya que han tocado torrente sanguíneo, pues se puede promover osteoporosis, enfermedad vascular sistémica, desgaste muscular, no sé si han tenido oportunidad de ver a algún paciente con enfisema avanzado, generalmente son pacientes muy adelgazados, y como parte o como expresión de esta inflamación sistémica pueden producirse EBCs, infartos, debilidad muscular, pérdida de peso, osteoporosis y diabetes, de tal suerte que el EPOC, si bien inicia en el pulmón, la actividad sistémica inflamatoria puede promover que tengamos muchas comorbilidades en estos sujetos. Recuerden, en medicina las enfermedades no son mutuamente excluyentes. Doctora, pero entonces, ¿esas son complicaciones o es parte como tal de la enfermedad? Se consideran complicaciones o comorbilidades. Sin embargo, ya de que ustedes están revisando a un paciente con EPOC, si tiene tabaquismo y además estamos con sobrepeso y este es un paciente mayor de 40 años, ustedes tendrían que tomar exámenes sistémicos que les permitan descartar si ya tenemos un trastorno del metabolismo asociado, confirmar o descartar si tenemos osteoporosis e idealmente para los pacientes con EPOC durante sus evaluaciones tendríamos que ver no solo el peso y el índice de masa corporal,
sino que tanto de la masa del sujeto corresponde a masa magra, que serían como músculos y huesos, y qué tanto corresponde a masa grasa. Pero son más bien complicaciones o comorbilidades que actualmente se tienen que verificar también como parte de la consulta. Gracias. Doctora, yo tengo una duda. Entonces, cualquier humo de cualquier sustancia va a ser nociva, pero se pone al cigarro como el principal. Sin embargo, existe a lo mejor alguna... Es que se pusieron de moda hace unos años estas cosas que son como... Los vapers. Ajá. Sí, no, unas... Sí, ¿cuál les dijeron? Los vapers, ¿no? Ajá, cigarros eléctricos. ¿Cigarrillos electrónicos esos, o el asunto ajá. del vapeo? Ándele, esa palabra se me fue. Entonces, okay. Por decir, eso de los cigarros estos vaporizadores, así como también, no sé, la marihuana o cualquier otra cosa que se fume, las jucas, son dañinas, claro, pero ¿podría decirse que son menos dañinas que el tabaco per se o todo es igual? Mira, en realidad, si lo preguntas en sentido personal o para tu consulta, lo que se concluye para los pacientes es que no contamos con datos suficientes. Para que ustedes vieran todo este asunto de que le provoca ese daño, han pasado décadas de investigación y es algo que se consume desde hace, igual, varias décadas, incluso varios siglos. El problema con el cigarro electrónico es que no sabemos seguridad a largo plazo, es decir, que yo te diga con cuánto ya es factor de riesgo para que hagan el POP, no hay datos. Lo que sí sabemos a la fecha es que como no se está regulando el contenido de los vapeadores, algunos de las sustancias que se utilizan, sobre todo si son de estos de venta libre y con sabor a no sé qué, han producido neumonías lipoídicas o neumonitis agudas que acaban con los pacientes internados, hospitalizados, intubados o incluso ha habido algunas defunciones reportadas en el mundo. De tal suerte que de preferencia es todos los productos de tabaco, no. Idealmente en la población lo que tendrías que promover es que no necesitamos de la nicotina, punto. Ni de fumar otras sustancias, okay. Idealmente. En el caso de la marihuana, en general al menos te liberas de algunos de los carcinógenos que se agregan como parte del proceso industrial. Sin embargo, finalmente es una inhalación de un producto de combustión incompleta y qué sujetos van a ser enfermedad pulmonar asociada tendrá que ver otra vez con cómo viene su arreglo genético, cómo ha sido el consumo y cómo fue su desarrollo pulmonar. Ok, doctora. Entonces no ofrecen como más seguro nada. Entonces, por lo que comentaba al principio, puede haber fumadores que son muy crónicos, con muchos años y no presenten EPOC, y gente que nunca fume y presente EPOC. ¿Eso es correcto? Sí. Y una vez había escuchado, fue un maestro, pero no me acuerdo de qué fue, pero que nos comentó que no todos los fumadores igual pueden presentar EPOC, pero pueden llegar o que van a presentar en algún momento de la vida alguna complicación pulmonar. ¿Esto también es igual correcto o depende de la susceptibilidad genética de cada sujeto? Depende de la susceptibilidad de cada sujeto. Ahí el problema con tabaco es que no es nada más EPOC. Acuérdense que también es causa de enfermedades cardiovasculares, infartos están en nuestras primeras causas de muerte, y por supuesto cáncer en cualquier tejido que se les ocurra, ¿no? Entonces, si bien tendemos a pensar mucho en tabaco, enfermedad pulmonar, sí, pero también enfermedad cardiovascular, también dificultad para el control de la hipertensión arterial y, por supuesto, incrementar la frecuencia de cáncer, ¿no? Entonces, la recomendación para todos es deje de fumar. Ok, gracias. Muy bien, entonces, si ya no tenemos dudas hasta acá, vámonos con la parte de diagnóstico. ¿En quiénes tendrían que pensar de primera intención? Sí, este paciente yo creo que puede tener EPOC. Aquellos cuyo motivo de consulta sea disnea, que está ocurriendo en forma progresiva o persistente y que empeora con el ejercicio. Pacientes que están consultando por tos crónica intermitente, sea seca o productiva. La producción de expectoración matutina es muy clásica de los pacientes que tienen ya bronquitis crónica.
aquellos que están consultando por infecciones recurrentes de vías aéreas inferiores que motivan que vayan a consulta o que incluso los han dejado hospitalizados por algunas horas para recibir oxígeno y nebulizaciones. La presencia de silbido o presión torácica o respiración ruidosa. Y acuérdense que en realidad bronquitis crónica para toda su comodidad es una definición clínica y se refiere a la presencia de tos durante más de 3 meses al año por al menos 2 años consecutivos para que manden al paciente a este cajón. Acuérdense, en cuanto a darle dimensión a la disnea, en medicina respiratoria tendrían que utilizar la escala de MMRC, que en esta traducción al español dice que van a dar un grado 0 cuando se tiene solo falta de aire ante una actividad física muy intensa, un grado 1 cuando el sujeto presenta falta de aire al intentar caminar rápido o al subir cuestas pronunciadas, un grado 2 cuando camina más lento que otras personas de su edad, un grado 3 cuando aún caminando más lento se tiene que detener a 100 metros de que inició la caminata en plano, o bien un grado 4 cuando mínimos esfuerzos de la actividad básica diaria como vestirse o bañarse y impiden salir de su domicilio en relación a falta de aire. ¿Qué debe contener su historia clínica si ustedes están sospechando en EPOC? Los factores de riesgo, su historia médica respiratoria, habíamos quedado infecciones recurrentes, sobre todo durante la infancia, si hay historia familiar de EPOC, cómo ha sido el patrón de desarrollo de los síntomas, si ha tenido historias de exacerbaciones en el año previo u hospitalizaciones, y esto se interroga así. ¿Cuántas veces en el año usted tuvo que incrementar su medicación habitual en casa usted mismo? ¿O bien cuántas veces tuvo que acudir a consulta o al hospital en el último año? Se define un exacerbador frecuente cuando en el año previo tuvo al menos 2 o más exacerbaciones, sea que él mismo incrementó la cantidad de medicamentos, o bien, si se tuvo que hospitalizar, con una sola vez que se haya tenido que hospitalizar, ya lo enviaría al cajón de exacerbación frecuente. Presencia de comorbilidades, habíamos quedado que como promotor de inflamación sistémica es frecuente que estos pacientes ya tengan varias patologías. ¿Cómo impacta la enfermedad en su calidad de vida? ¿Qué tanto tiene de soporte familiar y social? Y las posibilidades de reducción de los factores de riesgo. En cuanto a los estudios pertinentes para que ustedes confirmen o descarten EPOC, bueno, podrían solicitar una radiografía de tórax, sobre todo para descartar otros diagnósticos que causan tos. Acuérdense de causas pulmonares de tos, incluye el EPOC, asma, cáncer pulmonar, bronquiectasias, tuberculosis y las neumopatías intersticiales difusas, que además también su motivo de consulta con toda frecuencia es disnea progresiva. Como causas extrapulmonares y que son las que vimos un poco en la clase de anamnesis, está la parte de goteo postnasal, es decir, enfermedad rinosinusal crónica, la presencia de reflujo gastroesofágico, habíamos quedado que el uso de fármacos, sobre todo los viejas, o incluso la insuficiencia cardíaca congestiva pueden promoverles cuadros de tos crónica, de tal suerte que la radiografía sí pudiera ser un estudio pertinente. Doctora, tengo una duda. ¿En este caso sí es pertinente dar algún tratamiento para quitar la tos si no es productiva o tampoco? ¿Cómo qué medicamentos? Pues no sé, cualquiera que inhiba la tos, porque la vez pasada nos comentó la doctora cuando estábamos viendo asma que, bueno, pues no es bueno como tal quitar la tos porque es un mecanismo de defensa, pero que es mejor tratar la causa, evidentemente, que la está produciendo. Pero si aquí, por decir, no es una tos productiva, ¿se puede indicar algo para que se le quite al paciente y que pues no le sea tan molesto o tampoco se le da nada de inicio? Pues mira, en realidad prácticamente ningún médico neumólogo utiliza antitusígenos justamente porque el enfoque es este. La tos es un mecanismo de defensa pulmonar. Si ustedes recuerdan, yo les presenté 3 diagramas de diagnóstico, uno para tos aguda, uno para tos subaguda, que en realidad se parece mucho a tos crónica, y uno de tos crónica. Ninguno de los tratamientos menciona antitusígenos hasta que ya están prácticamente con todas las enfermedades descartadas y está generando molestias hacia la calidad de vida. En general, tanto para asma como para EPOC, la tos mejora bastante si ustedes dejan el tratamiento pues que está indicado para la enfermedad. Acuérdense, piedra angular del tratamiento en asma, ¿cuál es?
Controlar la inflamación. Por lo tanto, el medicamento es corticosteroides inhalados. Como vamos a ver para EPOC, la piedra angular del tratamiento son los broncodilatadores de acción prolongada. Si ustedes ya tienen ese tratamiento, vamos a ver pues, en las siguientes diapositivas qué es lo que pudieran ajustar. Pero de primera intención, si ustedes están viendo a un paciente por tos subaguda o tos crónica, van a pedir la placa, van a seguir su flujograma, como lo vimos en la clase de anamnesis, y si el paciente tiene tabaquismo o tiene exposiciones laborales significativas o exposiciones en domicilio significativas, lo siguiente que ustedes necesitan para corroborar o descartar el diagnóstico es hacer una espirometría. ¿Sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El diagnóstico se confirma con una espirometría con broncodilatador que tenga una relación FEV1-FVC menor a 70%, posterior a la aplicación sea de 400 microgramos de salbutamol, que es lo que hacen en la mayoría de los laboratorios de función pulmonar, o bien para los pacientes que tienen intolerancia a este fármaco, 160 microgramos de ipratropio. Les pongo ahí las diferencias en minutos para la toma, que tienen que ver con la latencia al inicio del medicamento o de la acción del fármaco. Muy bien, para los pacientes que se encuentran con valores limítrofes entre 60 y 80% de relación FEV1-FVC post, se recomienda que se realice una segunda espirometría antes de que se descarte el diagnóstico. Vamos rápidamente de esta espirometría. ¿Qué tiene? Obstrucción. ¿De qué grado? ¿Leve? No revisaron pruebas de función pulmonar y ya les voy a mandar su primer caso hoy. Es leve, creo. ¿Por qué? Acuérdense, lo primero que vemos es la relación FEV1-FVC. Post broncodilatador está con 0.63, se quedó obstruido. Cuando los pacientes están obstruidos, se gradúa la obstrucción en base al FEV1. El FEV1 está en 59% del predicho, que sería una obstrucción moderadamente grave. Sin respuesta significativa a broncodilatador, habíamos quedado que tienen que ser 12% y 200 mililitros de cambio. Y persiste con obstrucción moderadamente grave. Esto es una espirometría que pudiera ser clásica justamente de un paciente con EPOC, ¿sí? Obstrucción sin respuesta significativa a broncodilatador. En cuanto al impacto de los síntomas en la calidad de vida de los pacientes, se recomienda actualmente que se haga alguna forma de clinimetría formal. Mínimo, ustedes les tienen que interrogar cómo es su grado de disnea para clasificarlo por MMRC. Si tienen tiempo en su consultorio, tienen una sala de espera donde puedan estar los pacientes respondiendo, lo ideal sería que les pasen este, que es un cuestionario que se llama CAT. Como ven, les pregunta o les pide a los pacientes que definan qué número del 0 al 5 describe mejor cómo se han sentido en relación a su bienestar y a su vida diaria en el último mes. Ejemplo, nunca toso o siempre estoy tosiendo, el paciente iría poniendo aquí cuánto de puntaje tiene. ¿Sí? Prácticamente para el CAP, un puntaje mayor a 10 nos está hablando ya de que tenemos a un paciente con afectación de su calidad de vida. Entonces ya, recabaron su historia clínica. Sospecharon EPOC. Pidieron una espirometría con broncodilatador, porque acuérdense que es la relación FEV1-FVC post, la que necesitan para definir el caso. Tienen una relación FEV1-FVC post broncodilatador menor a 0.7 o menor a 70%. Van a graduar en base al FEV1 para GOLD 4 grados. 1, 2, 3 y 4, una obstrucción leve cuando el FEV1 es mayor o igual a 80%, una obstrucción moderada cuando se encuentra entre 50 y 79%,
Una obstrucción grave cuando estamos entre 30 y 49% y una obstrucción muy grave con menos de 30%. En general, el problema es que de estos cajones, el cajón de moderado está muy amplio. 30%, ¿ustedes creen que esté igual un paciente que tiene 52% que uno que tiene 78%? No. No, ya está muy amplio, pero bueno, finalmente la clasificación por gol es esta y traten de sí recordarla porque luego tenían a bien, no solían preguntarla en los exámenes departamentales. Y bueno, finalmente, cuando existían, que creo que ya no están vigentes, finalmente nos piden también que, ok, ustedes ya dijeron que tiene POC con GOLD 1, 2, 3 o 4 en base a su FEV1. Por cierto, el paciente anterior estaría en qué grado. Moderada, ¿no? Moderada. Moderado, que era un GOLD 2. En base a su interrogatorio o a su historia clínica, deberían de asignarle también un cuadrante. Los cuadrantes inferiores representan a pacientes que no son exacerbadores frecuentes, es decir, que tienen menos de 2 exacerbaciones leves y ninguna hospitalización en el año previo, quedarían por acá, en AOB. Los pacientes que les comentan que tuvieron más de 2 exacerbaciones, es decir, o incrementaron ellos mismos su medicación, o tuvieron que acudir al médico pero no se hospitalizaron, o bien al menos una vez se tuvieron que hospitalizar en el año previo, ya los mandaría a los cuadrantes COB. Para decidir si alguien queda del lado izquierdo o derecho, eso es en relación a qué tantos síntomas tiene. El paciente tiene un MMRC de 0 o de 1, es decir, presenta falta de aire únicamente en ejercicio extenuante o bien cuando intenta caminar cuesta arriba, o bien su puntaje de CAP, que fue el cuestionario anterior, está por debajo de 10, le van a tocar los paneles A o C. Y si tenemos a un paciente con MMRC de 2 o más, o un CAP mayor o igual a 10, quedaríamos en los paneles B o D. Entonces, por ejemplo, de este paciente que presentamos, si yo les dijera que tuvo una hospitalización en el año previo y que reporta disnea en MMRC 3, ¿qué cuadrante le darían? B. 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 Tuvo una hospitalización en el año previo y tiene MRC 3 de disnea. ¿En D? D. D. Quedaría en panel D. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, sí. Si queda arriba o abajo, lo va a definir cuántas exacerbaciones ha tenido. Si va a quedar izquierda o derecha, lo va a definir qué tantos síntomas tiene. ¿Tienen dudas de la clasificación actual de POC? No. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otros estudios especiales tendrían que hacerles? Bueno, oximetría de pulso le tendrían que hacer actualmente a todo mundo y ante la menor provocación. Tiene las ventajas de que es no invasiva, es sencilla y la pueden hacer a todos los pacientes. ¿A quién le van a pedir una gasometría arterial cuando el FEV1 ya está por debajo del 40% del predicho? Si el paciente tiene síntomas o datos de cor pulmonale, si ya tenemos datos de insuficiencia respiratoria o bien si su saturación de oxígeno ya está por debajo del 92%, para que corroboren cómo está esa oxemia. Doctora, ahí tengo una pregunta. No es posible tener una saturación de 100%, ¿verdad? No. ¿Ya sería algo patológico? En México es muy difícil. Necesitarías ponerte a hiperventilar por varios minutos y tal vez lo logres en forma transitoria. ¿Y es patológico si se llega a alcanzar de alguna manera o no? No. Ok, gracias. Ahora, el problema ahí sería que ustedes tengan una saturación al 100% falsa. El ejemplo único sería una intoxicación por monóxido de carbono. Ajá, es que eso ocurre porque igual, ¿no? Porque como es muy poca la saturación, no permite que los rayos del... O sea, se supone que el oxímetro tiene 2 rayos, ¿no? Una por donde pasan, bueno, pues sí pasa uno de uno y de otro del otro, y es por el color de la hemoglobina, ¿no? Entonces, se supone que si, como dices, si es falsa la saturación,
saturaciones muy bajas pueden generar una saturación aparentemente muy alta, ¿no? Eso es más bien raro. Yo me estaba refiriendo a que lo que les dice es que tanto de hemoglobina va unida a oxígeno o algo que se le parezca mucho. Ese algo que se le parece mucho y sería como su único diagnóstico diferencial sería justamente el monóxido de carbono. Intoxicaciones por monóxido de carbono son ondas o de fallos de la calefacción en el norte del país, ¿no? Que tuvieron fugas de gas hacia dentro de la vivienda o los pacientes que vienen rescatados de un incendio. En realidad no es tan frecuente en nuestro medio. Gracias. Muy bien. En cuanto a otros estudios especiales, electrocardiograma o ecocardiograma, sobre todo si tienen sospecha clínica de que el paciente sea hipertenso, y acuérdense que el tabaco pues, es un factor de riesgo compartido para hacer enfermedad cardiovascular. Pueden solicitar una pletismografía, sí, si lo que les interesa es medir qué tanto atrapamiento aéreo tenemos. Acuérdense que el atrapamiento aéreo se mide o con un volumen residual alto o con una capacidad pulmonar total alta. La difusión de monóxido de carbono en general para los pacientes con EPOC se encuentra disminuida. Otro estudio que pueden pedir es una tomografía de alta resolución en la cual evaluamos la vía aérea pequeña y el parénquima pulmonar. Sobre todo, ¿qué estarían buscando? Bulas, enfisema y, por supuesto, si tienen a un paciente con un índice tabáquico muy alto, lo que quieren es también descartar la presencia de tumores. Una prueba de caminata de 6 minutos, porque la vida no es solo respirar. En teoría, nosotros deberíamos de poder caminar para hacer nuestras actividades básicas de la vida diaria. Y en esta prueba, en donde se le pide al paciente que camine la mayor distancia que pueda en 6 minutos, les ayuda a evaluar la capacidad funcional del paciente, su tolerancia al ejercicio y además tiene utilidad pronóstica. Niveles de alfa-1 antitripsina deberían de pedirle a todo paciente que acuda con tos y disnea crónica y que es menor de 45 años, o bien, si ya en una tomografía que le habían hecho por alguna otra razón, lo que vieron fue enfisema panacinar y que además no se distribuye solo en lóbulos superiores, sino que está presente en todo el tejido pulmonar. Doctora, pero entonces pues, se pueden hacer cualquiera de esos estudios, pero bueno, por lo que había entendido la vez de la espirometría, pues era como, la espirometría es como la mejor porque la tenemos a la mano y porque es más fácil realizarlo en el paciente. Justo, los otros son exámenes complementarios y que en realidad ya serían para una parte de diagnóstico fino en cuanto al intercambio o qué tanto tenemos de daño al tejido pulmonar. Lo que sí, la prueba de caminata de 6 minutos sí se la recomiendo por lo siguiente. Las enfermedades no son únicamente un número. En el caso del EPOC, lo que hemos aprendido después de años de trabajar en este asunto es que el C1, aún expresado como porcentaje del predicho, no les refleja tan bien cómo vive el paciente su enfermedad. De tal suerte que las evaluaciones de riesgo y para normar el tratamiento y emitir pronóstico son actualmente escalas multidimensionales que incluyen, por supuesto, la función pulmonar, es decir, el F1 expresado como porcentaje del predicho, pero también qué tanto logra caminar en metros durante una caminata de 6 minutos, cómo está su disnea basal expresada con MMRC, y cómo está el índice de masa corporal de este sujeto, asignándole factor de riesgo, sobre todo cuando ya tenemos a pacientes muy adelgazados y con mucha sarcopenia. Les comentaba, la caminata de 6 minutos sí se las recomiendo para que tengan este valor de distancia en metros recorridos. Y pues finalmente, ¿cuál es el interés? Bueno, que al menos en cuanto a la caminata, esta distribución por cuartiles del BODE les va a decir qué tanto riesgo tiene un paciente de fallecer en un seguimiento a 2, a 3 o a 4 años. Y noten cómo aquellos pacientes que en el puntaje total del BODE, un puntaje entre 7 y 10 que define a los que están en el cuarto cuartil, pues tienen una mortalidad a 2 años que es prácticamente el doble de la de aquellos que tienen una función multidimensional conservada. ¿Okay? Entonces, para que tengan en mente, sí la espirometría e idealmente una caminata de 6 minutos sería la evaluación mínima ideal para un paciente con EPOC. ¿Cuánto los deberían de ustedes derivar al neumólogo? Porque acuérdense, ustedes están aprendiendo medicina general por el momento. Cuando tienen a un paciente que le sigue haciendo exacerbaciones recurrentes, cuando tienen a un fumador con adicción alta a la nicotina y que ya lleva fracasos previos en un intento de dejar de fumar,
cuando tenemos un paciente con EPOC muy joven y por lo tanto estaríamos pensando en un déficit de alfa-1-antitripsina, cuando a la hora que yo le hice una espirometría de seguimiento, habíamos quedado que la espirometría se hacía como seguimiento de las enfermedades respiratorias, si en un año ese F1 se ha caído más de 50 mililitros, se tendría también que hacer una evaluación de qué es lo que está ocurriendo. Cuando los síntomas son desproporcionados a la función pulmonar, si el paciente ya tiene además cor pulmonale o alguna otra enfermedad sobrepuesta que pudiera ser asma, apnea obstructiva del sueño, cardiopatías o cáncer pulmonar, y pacientes que de acuerdo pues a su clasificación se encuentran como graves, muy graves o extremadamente graves, es decir, con F1 que ya está por debajo del 50% del predicho. En cuanto al tratamiento inicial, en cuanto ustedes diagnostiquen EPOC, lo primero que se tiene que decir es suspender exposición al agente nocivo, sea laboral o por supuesto, si lo que hay es tabaquismo activo, hay que suspenderlo a la brevedad. Recomendarles vacunación para influenza todos los años, vacunación para neumococo, que utilizarán la 23 valente en los menores de 65 años que tengan un F1 de menos de 40%, o utilizarán la vacuna 13 valente para los mayores de 65 años, junto con su esquema de vacunación de la población general, que es con un refuerzo cada 5 años. El tratamiento del EPOC básicamente consiste, habíamos quedado, en broncodilatadores de acción prolongada. De estos, el grupo de beta agonistas de acción prolongada tiene a formoterol y salmeterol, que ya sabemos o tienen demostrado que mejoran el F1, mejoran índices de atrapamiento aéreo, la disnea a largo plazo, mejoran la calidad de vida y disminuyen la tasa de exacerbaciones. Salmeterol tiene además demostrado reducir la tasa de hospitalizaciones, al menos en un estudio de buena calidad de evidencia. Y el indacaterol, que fue nuestro primer beta-2 agonista de acción para 24 horas, tiene también demostrado mejorar el F1, la disnea y la calidad de vida. Actualmente tenemos disponible también bilanterol, que es también con una duración de 24 horas. En cuanto a los anticolinérgicos, tiotropio, que es el que lleva más tiempo en el mercado, tiene demostrado reducir exacerbaciones, hospitalizaciones, mejorar síntomas, el estado de salud general y mejorar la eficacia de la rehabilitación pulmonar. Y como van a ver, pues es prácticamente la primera línea de tratamiento que se propone. Anticolinérgicos de acción prolongada. Entonces, bueno, esta es la lista que está actualizada en la guía de Gold, que pueden ustedes descargar en forma gratuita, y únicamente tengan en mente cuáles son de acción corta y cuánto tiempo es la duración de la acción, y cuáles son de acción larga. En cuanto a los anticolinérgicos, por mucho tiempo teníamos solo tiotropio, que tiene una acción de 24 horas. Actualmente en México tienen también preparados con bilpropionio y con omeclinidio, que tiene también acción para 24 horas. Muy bien, en cuanto a los esteroides inhalados, esto ya lo vieron en el bloque de asma. ¿Qué sabemos para EPOC? Que mejoran también los síntomas, función pulmonar, calidad de vida, y estos se utilizan en el contexto de EPOC para reducir la frecuencia de exacerbaciones, sobre todo en los pacientes que tienen un F1 de menos de 60%. Sin embargo, no tienen demostrado modificar ni el F1 ni la mortalidad a largo plazo, y estos son algunos de los que se encuentran actualmente en el mercado en México. En general, para EPOC, no pueden dejar monoterapia con corticosteroides inhalados, porque aquí no es, digamos, la piedra angular del tratamiento. Recuerden siempre, tiene que estar asociado a una terapia broncodilatadora. Y si ustedes dan esta combinación de beta agonistas de acción prolongada con esteroides inhalados, sabemos que mejora más la función pulmonar, el estado de salud y reduce las exacerbaciones, sobre todo en pacientes con EPOC Gold 2, 3 y 4. Sin embargo, ¿por qué no recomendamos tanto los esteroides inhalados para EPOC de primera intención? Porque incrementan el riesgo de neumonía. Bueno, este riesgo es menor cuando se utiliza específicamente el componente budesonide. Y bueno, actualmente de la terapia triple, es decir, que ustedes den un beta agonista, un anticolinérgico y un esteroide inhalado, en forma simultánea, sabemos que puede también mejorar la función pulmonar y la debilidad de los sujetos. Entonces, básicamente, ¿cuándo utilizar esteroides en el contexto de EPOC?
su uso está perfectamente sustentado si el paciente tiene ya antecedentes de hospitalizaciones por exacerbación de POC, o bien cumple con el criterio de exacerbación frecuente por al menos 2 exacerbaciones moderadas en el año previo, o bien en una biometría hemática tiene eosinófilos periféricos de más de 300 por microlitro, o tenemos una historia clínica que es compatible o concomitante con un diagnóstico de asma. Es decir, este es un paciente que tuvo asma en su infancia y luego remitió durante la adolescencia y luego empezó a fumar mucho o poco y nos llega con EPOC a los 50 años. Bueno, ese paciente pudiera ser un buen candidato para que demos esteroides inhalados. ¿Cuándo está prohibido que pensemos en dejarle un esteroide inhalado a un paciente con EPOC? Cuando ya ha tenido ingresos por neumonías recurrentes, cuando sus eosinófilos periféricos son menos de 100 por microlitro, o bien si tenemos historia de tuberculosis pulmonar. ¿A quiénes dejamos en amarillo? Es decir, queda a consideración del médico que está haciendo la interpretación. Bueno, al paciente que tuvo una exacerbación moderada durante el año previo y que tiene eosinófilos entre 100 y 300, bueno, podríamos considerar su uso siempre y cuando planeen medir ustedes mismos en consulta qué tan bien o qué tan mal nos fue. Las combinaciones disponibles en el mercado son las que están mencionadas en la diapositiva. Y básicamente, disponibles aquí, tenemos dexametasona, budesonida, mometasona, fluticasona, digamos la normalita, o furoato de fluticasona que incrementa la acción hasta 24 horas, en preparados con LABAs principalmente, porque son medicamentos que fueron diseñados en su mayoría para el tratamiento de asma, y terapias triples, tenemos solo 2 actualmente en el mercado en México, y tienen una está basada en fluticasona y otra está basada en beclometasona. Mucolíticos pueden considerar, sobre todo si el paciente comenta que tiene mucha tos productiva y que le es difícil expectorar, y tenemos en el mercado disponible erdosteína, carboxisteína y N-acetilcisteína. En general, todas tienen un tiempo de acción de aproximadamente 12 horas. En cuanto a los inhibidores de fosfodiesterasa 4, que estaba también mencionada en la diapositiva, el roflumilaz está indicado para cuando tienen un exacerbador frecuente, pese a que ya está utilizando una combinación de LABA con esteroide inhalado, o bien en los pacientes que tienen un fenotipo clínico muy clásico de bronquitis crónica, que quedamos que cuál era la definición para bronquitis crónica. Tos mayor a 3 meses durante 2 veces en el año. Mayor a 3 meses durante los últimos 2 años. ¿Sí? Pues acuérdense, eso es con que se lo pregunten en una historia clínica. El uso de antibióticos como azitromicina por 1 año sabemos que puede reducir las exacerbaciones, pero a expensas de incrementar la resistencia bacteriana, genera un riesgo de hipoacusia y también de prolongación del segmento QT. El uso de mucorreguladores y antioxidantes reduce exacerbaciones, sobre todo en los que tienen fenotipo de bronquitis crónica, y las estatinas están propuestas para reducir desenlaces cardiovasculares, sobre todo a los pacientes que tienen dislipidemia o que ya han hecho un evento cardiovascular previo. Acuérdense, les íbamos a recomendar vacunación a influenza anual y vacunación de neumococo cada 5 años a partir de los 65 años para todos, y para los menores de 65 años habíamos quedado neumococo 23 valente para aquellos que tienen un FEV1 de menos de 40%. La rehabilitación pulmonar es un programa que se da por 6 a 12 semanas. En general deberían demandar a rehabilitación pulmonar a todos los pacientes que ya detectaron con un GOL 2 o bien que tienen exacerbación frecuente o impacto por síntomas altos, es decir, los paneles B, C y D. Ansiolíticos y antidepresivos se pueden utilizar sobre todo si tienen comorbilidad con alguna de estas situaciones. Y bueno, vámonos a las estrategias de tratamiento inicial. Habíamos quedado que quienes están en el panel A. Los que no habían tenido hospitalización. Y MMRC menor de 1 de 0 a 1. Y de 0 a 1. ¿Todos de acuerdo? Es decir, este es un paciente con pocos síntomas y que no ha hecho exacerbaciones frecuentes. Se puede quedar con una monoterapia con broncodilatador.
Aquí lo dejaron como broncodilatador porque quedaría a selección del médico y del paciente si prefiere utilizar un broncodilatador de acción prolongada o broncodilatadores de acción corta únicamente por razón necesaria. Muy bien, ¿quiénes están en el panel B? Los que los pacientes que han presentado exacerbaciones y hospitalizaciones, MRC mayor a 2 y CAT mayor a 10. Perfecto, ¿sí? Entonces, este es un paciente que no es exacerbador frecuente, pero que sí tiene impacto por síntomas. A estos pacientes, de entrada, les van a dejar una monoterapia con acción prolongada, sea un LAMA o un LABA. Muy bien, ¿quiénes están en panel C? Son los pacientes que ya han tenido hospitalizaciones y exacerbaciones. Son exacerbadores frecuentes. ¿De cómo están de síntomas habitualmente? Con un MMRC 0 a 1 y CAT de 10, bueno, menor a 10. Entonces, bajos síntomas, ¿correcto? Bajos síntomas con exacerbación frecuente. A estos pacientes de entrada, la primera opción es dejar un antimuscarínico de acción prolongada. Y para el grupo B, de primera intención, ustedes pueden dejar un LAMA. Si en su siguiente visita tiene síntomas persistentes, pueden utilizar un doble broncodilatador, LAMA con LABA. Y si además vieron que hay eosinófilos de más de 300, podrían también optar por dejar LABA con esteroide inhalado en forma inicial. Entonces, la piedra angular del tratamiento en EPOC son los broncodilatadores de acción prolongada. Si ven, está mencionado en más cuadros de primera intención el antimuscarínico de acción prolongada. Y como segunda elección, pues tenemos ya los LABAs o la doble broncodilatación. Esto fue en cuanto al tratamiento inicial. ¿A quiénes les van a dejar oxígeno? Oxígeno se va a quedar para aquellos que tienen una saturación menor a 88%, una presión arterial de oxígeno de menos de 55 milímetros de mercurio, o bien entre 55 y 60, siempre y cuando ya tengan un hematocrito mayor a 55%, cor pulmonale, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, hipoxemia durante la noche o alteraciones neurológicas. Una vez que ustedes dieron una receta por oxígeno, esto debe de utilizarse al menos 15 horas al día para que tengamos el beneficio en la sobrevida, que es lo que estamos buscando. Y en 60 a 90 días tendríamos que reevaluar qué tanto sigue requiriendo del oxígeno. ¿Para qué? Con el objetivo de lograr una saturación mayor a 90%. ¿Por qué dejar oxígeno? Sabemos que mejora la sobrevida, la disnea, la policitemia, la hipertensión pulmonar. En muchos pacientes puede mejorar síntomas de depresión, mejora la tolerancia al ejercicio y además disminuye el estrés oxidativo y la activación de esta parte de radicales libres. ¿A quiénes dejarles ventilación no invasiva? Estos pacientes los tendrían que referir necesariamente a neumología. Quienes ya tengan una insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica, es decir, que están con una PCO2 de más de 50 milímetros de mercurio, o bien que se ha corroborado que durante el sueño retienen más de 10 milímetros de mercurio, los tendrían que referir para que se inicie ventilación no invasiva. Como últimas estrategias, se pueden hacer cirugías pulmonares, resecciones de bulectomías, reducción de volumen pulmonar o trasplante pulmonar. Les pongo en la diapositiva las indicaciones para cada una de estas. Sin embargo, otra vez, estos serían pacientes que para este momento ya tendrían que haber referido a neumología. Así que vámonos ahora sí a lo que sí van a hacer en primer nivel de atención. Ustedes ya lo diagnosticaron con EPOC. Ya le dejaron un tratamiento inicial en base al cuadro que habíamos visto anteriormente. En su siguiente consulta, que tendría que ser entre 1 a 3 meses máximo, tendrían que evaluar cómo está de síntomas, cómo está de riesgos de exacerbación, si ya suspendió el consumo de tabaco o la exposición a los agentes nocivos y si estamos cumpliendo las metas del tratamiento. Entonces tendrán que revisar otra vez cómo están sus síntomas actualmente, CAT o MMRC, preguntarle, en estos 3 meses entre que nos vimos, ¿usted tuvo que incrementar
el uso de medicamentos o bien se presentó algún servicio de urgencias para que detecten si es que hubo alguna exacerbación, tendrían que asegurarse de que el paciente sabe utilizar el dispositivo y que tiene buena adherencia al mismo, enfatizar el tratamiento no farmacológico, esta parte de las inmunizaciones y suspender el uso de tabaco, y lo siguiente que tendrían que hacer es ajustar, sea escalar el tratamiento porque sigue con disnea o tuvo exacerbaciones, o bien desescalar el tratamiento porque les comenta que ha tenido taquicardias y nerviosismo y trae diaforesis en las manos, y considerar cambiar de dispositivo o de molécula si es que no están teniendo la respuesta que ustedes esperaban. ¿Qué es lo que les recomienda la guía ahorita de 2021? Es, si lo que usted tiene es persistencia de disnea y había iniciado con una monoterapia de acción prolongada, bueno, si lo que tiene es disnea, primero intente doble broncodilatación. Si la doble broncodilatación no le funcionó para disnea, considere cambiar de dispositivo o de molécula. Muchos de los inhaladores de polvo seco requieren un flujo inspiratorio que a veces los pacientes con EPOC ya no pueden hacer en forma efectiva. O bien que investiguen otras causas de disnea. Acuérdense, si estos son adultos mayores, pudieran ya tener insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o alteraciones del equilibrio ácido-base. Si usted tenía al paciente con terapia triple, LABA, LAMA y esteroide inhalado, pero se dio cuenta de que la indicación estuvo adecuada porque el paciente ya tiene antecedentes de neumonías recurrentes o bien sus eosinófilos están por debajo de 100, consideren mandarlo a terapia doble. Y si usted había iniciado con un LABA ICS y de todas formas el paciente reporta disnea, cambie a terapia triple, ¿sí? Pero tengan siempre en mente, si dejaron esteroides inhalados para EPOC, preguntar si hubo neumonía y verificar si tenemos eosinófilos periféricos que justifiquen su indicación. Si lo que se encontraron en su consulta de seguimiento es que el paciente les reporta una exacerbación, otra vez, si ustedes habían iniciado con monoterapia y tuvieron una exacerbación, pueden considerar terapia con doble broncodilatador. Si de su terapia con doble broncodilatador vuelve a tener una exacerbación y los eosinófilos están arriba de 100, pudieran intentar a ese paciente mandarlo a terapia triple. Sobre doble broncodilatador, hizo una exacerbación, pero sus eosinófilos periféricos están por debajo de 100, yo tendría que decidir si mandarlo a roflumilaz, sobre todo si su FEV1 no está por debajo de 50% o bien el paciente clínicamente corresponde a un bronquítico crónico, o bien dejarle azitromicina por un año, especialmente en los exfumadores, aunque acuérdense de tener cuidado con que no tengan alteraciones electrocardiográficas previas. Por otro lado, desde mi monoterapia con LABA o LAMA, yo detecté de primera intención, asociado a esa exacerbación, que el paciente tiene eosinófilos de más de 300, o bien tenemos más de 100 en un exacerbador frecuente previo, pudiera dejar de primera intención una combinación LABA con esteroide inhalado. En mi seguimiento, de todas formas, se exacerbó, paso a terapia triple. Estoy con terapia triple y de todas formas se exacerbó, terapia triple más roflumilaz o más azitromicina. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Sí, doctora. Muy bien. Vámonos ya con la última parte de la clase, estamos a punto de lograrlo y es en relación a las exacerbaciones. Una exacerbación se define como un cambio agudo del cuadro clínico basal o con el que vive el paciente desde hace muchos meses, que está más allá de su variabilidad diaria y se caracteriza por un incremento de la tos, de la producción de expectoración o bien un deterioro de la disnea que precisa un cambio en el tratamiento habitual del sujeto. Los factores de riesgo para hacer exacerbaciones frecuentes son que el paciente siga fumando, que tenga un pobre apego al tratamiento, y esto lo hace mucha gente en México, es que yo me sentí mejor y entonces lo dejé de usar porque se me acabó la caja. Exacerbaciones previas, un exacerbador frecuente es más probable que les vuelva a hacer exacerbaciones. Por supuesto, en aquellos que tienen ya EPOC de larga duración, o bien que ya son EPOC grave o muy grave,
que tengan infecciones extrapulmonares o bien comorbilidades descompensadas. La etiología más frecuente es infecciosa, 80% de las infecciosas son bacterianas, 50% virales y 25% mixtas. Las no infecciosas están dadas por factores de riesgo, por ejemplo, que hubo más contaminación atmosférica, cambios bruscos de temperatura o exposición a irritantes ambientales, y tengan en mente que hasta en el 30% de las exacerbaciones pudieran, por más que se partieron la cabeza, no detectar ningún desencadenante. Las bacterias más frecuentemente asociadas cuando el paciente tiene POC leve a moderado, es decir, GOLD 1 o GOLD 2, son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Para cuando ya tienen un paciente con EPOC grave o muy grave, los más frecuentes son pseudomonas y enterobacterias, clamidófila pneumoniae e incluso un simple vulgaris silvestre rinovirus puede meterlos a una exacerbación. Estas se clasifican en base a su gravedad como una exacerbación sin falla respiratoria cuando el paciente se encuentra con estos datos clínicos y como no tiene criterios de gravedad, se manejan en forma ambulatoria. Van a considerar una exacerbación con falla respiratoria pero sin riesgo vital cuando el paciente se encuentra con esta clínica y por lo tanto va a meritar atención en un servicio de urgencias. Es decir, si vino a su consultorio de un primer nivel de atención y se lo encuentran con frecuencia respiratoria de más de 30, con uso de músculos accesorios, con cualquier alteración del estado neurológico y que además tienen una baja de oxigenación, no lo duden un segundo, desde que vieron esta frecuencia respiratoria, lo tienen que mandar a urgencias. En su consultorio no se puede quedar. Muy bien, la última, que sería una exacerbación con falla respiratoria y que además tiene riesgo vital, es otra vez un paciente con una frecuencia respiratoria de más de 30, que está utilizando músculos accesorios, que trae alteraciones del estado neurológico, que trae hipoxemia, que no mejora, con una fracción inspirada de oxígeno mayor a 40%, que ya sería administrar mascarilla con reservorio o bien un sistema Venturi, o que en la gasometría traiga hipercapnia o acidosis, este paciente amerita ingreso hospitalario o incluso una interconsulta a unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto ténganlo en mente, los pacientes tienen que estar bien clasificados para que ustedes decidan dónde lo van a tratar. Muy bien, en las exacerbaciones graves, sin riesgo vital, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluar sus síntomas, tomar una gasometría arterial, tomar una radiografía de tórax, iniciar oxígeno, monitorización, broncodilatadores, que sería dar rescates o nebulizaciones, idealmente con beta agonistas y antimuscarínicos de acción corta combinados. En cuanto el paciente se encuentre neurológicamente estable, reiniciar su tratamiento de acción prolongada. Los pacientes que ya tuvieron una exacerbación grave deberían de recibir esteroides orales por al menos 5 a 7 días. Considerar antibióticos, acuérdense, si tuvieron mayor producción de expectoración y la expectoración se ve purulenta, 80% eran bacterianas, de tal suerte que antibióticos sí, por 5 a 7 días. Si el paciente tiene retención de CO2, se puede considerar dejar ventilación no invasiva en los hospitales que lo tengan. Y cuiden mucho en este paciente con EPOC, que no se les pasen las soluciones de hidratación intravenosa y dejarles profilaxis antitrombótica. ¿A qué pacientes tendrían que mandar derechito a la terapia intensiva o a cuidados intermedios? Aquellos que traen disnea grave, que ya llegaron con confusión, letargo o coma, o que en su gasometría detectaron una PO2 menor a 40, un pH de menos de 7.25, que consideran que tiene requerimiento inminente de ventilación mecánica invasiva, o bien que se encuentra con inestabilidad hemodinámica. ¿Tendrían que meter o a quiénes vamos a considerar con requerimiento de ventilación mecánica invasiva? Aquellos que ya fracasaron a la no invasiva, que llegan en estado posparo, por supuesto, que siguen con letargo o agitación psicomotriz, que tuvieron vómito recientemente o que se sospecha que hubo una aspiración de contenido gástrico, incapacidad para toser o movilizar secreciones, aquellos que se encuentran con arritmias ventriculares o supraventriculares graves, o bien con hipoxemia refractaria. A manera de conclusiones, el EPOC es una enfermedad de alta prevalencia y que afecta además significativamente la calidad de vida de los sujetos que la padecen.
El diagnóstico se confirma y requiere una espirometría con broncodilatador. El tratamiento inicial, acuérdense, requiere que ustedes clasifiquen al paciente en base al FEV1, a sus síntomas y a si ha tenido exacerbaciones en el último año. La piedra angular del tratamiento son los broncodilatadores de acción prolongada. Aunque los broncodilatadores son la piedra angular del tratamiento, recuerden que las únicas estrategias que de hecho modifican la enfermedad y prolongan el tiempo que un paciente con EPOC va a vivir son que suspenda el tabaquismo, si es que todavía fuma, y la administración de oxígeno, como Dios manda, es decir, al menos 15 horas al día para lograr una saturación de más del 90%. Muy bien. ¿Tienen dudas o preguntas de EPOC, jóvenes e ilustres? Creo que no, doctora. Muy bien, perfecto. Se me hace que ya están dormidos en buena proporción. Todavía tenemos 28 asistentes. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a revisar un pequeño caso clínico. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Yo. Masculino de 78 años de edad, originario de Hidalgo y residente del Estado de México. Laboró como campesino. Índice tabáquico. Índice tabáquico de 36.5 de paquetes por año. Y también eso no se... Índice de exposición a humo de leña. Ok, gracias. De 300 horas al año, diabetes mellitus 2, en tratamiento con insulina y metformina. Insuficiencia cardíaca en tratamiento con captopril, 12.5 miligramos cada 24 horas. Espironolactona, 25 miligramos cada 24 horas. Furosemide, 10 miligramos cada 12 horas. Reporta tos productiva en forma intermitente desde hace 3 años, persistente los últimos 3 meses y idea que amerita retenerse al caminar menos de 100 metros en plano. Reporta una hospitalización por síntomas respiratorios en el último año. Muy bien. En base a lo anterior, ¿qué factores de riesgo tiene este paciente para hacer EPOC? Masculino Masculino, sí. ¿Qué más? El índice tabáquico. El índice tabáquico, súper sí. ¿Qué más? La edad. La edad, habíamos quedado que a mayor edad es más probable que tengamos EPOC, ¿sí? ¿Y? Índice de exposición a humo de leña. De exposición a humo de leña. Habíamos quedado en su clase de anamnesis que con más de 200 horas año ustedes ya tendrían que estar pensando en, este paciente muy probablemente tenga EPOC. ¿Ok? Entonces, si esta ya es su sospecha diagnóstica, ¿qué es lo que van a pedir? Una espirometría. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Sí. Primero lo tienen para exploración física. De la exploración física, ¿qué encuentran? Tiene sobrepeso, ¿no? Tiene sobrepeso, muy bien. ¿Qué más? La saturación de oxígeno está en 85%. La saturación de oxígeno es baja, perfecto. ¿Qué más? Sus movimientos respiratorios están disminuidos. Que no se integra propiamente un síndrome pleuropulmonar, pero tienen movimientos disminuidos con disminución de la transmisión del ruido respiratorio. Y entonces, habíamos quedado que solicitaban una espirometría y es esta. ¿Qué tiene? A ver, muchachos. ¿Tendría una obstrucción? Primero se vería la relación FVC-FV1 y se tendría que checar si tuvo o no respuesta. Entonces, a ver, vamos a empezar la interpretación. De la prueba pre, broncodilatador, acuérdense, en azul es las pre, en verde es las post-broncodilatador. El estudio pre-broncodilatador tiene una relación FV1-FVC de 67.2%. ¿Está normal o baja para un hombre de 78 años? Baja. Está baja, ¿no?
Para normativa GOL, ¿qué es lo que hemos revisado en esta clase? Está baja, está por debajo del 70%. Para la clase que vimos de pruebas de función respiratoria, que se me olvidó compartírsela si no me han recordado, quedaría como normal. Si la relación FEV1-FVC está normal, habíamos quedado que lo siguiente que tienen que ver es la FEV1. FVC. ¿Todos de acuerdo? Este paciente tiene una FVC del 59% del predicho y por lo tanto la interpretación de esta primera parte de la espirometría, que sería la simple, digamos, es una espirometría normal. ¿Normal con una FVC de 59% del predicho? Sería obstrucción y está como que en, o sea, en el límite de moderadamente grave, ¿no? Moderado grave. Entonces, fíjense, desde el punto de vista estricto, de como vimos interpretación de espirometría, esta me la tendrían que interpretar como que sugiere restricción. Sin embargo, a la hora de revisar la respuesta a broncodilatador, ¿qué es lo que ocurrió? 1.09 para 1.17, ¿cambió más de 200 mililitros? No. No. ¿Por lo tanto tiene respuesta broncodilatadora en FEV1? No. ¿Todos de acuerdo? Vamos a ver la respuesta broncodilatadora en FVC. 1.62 cambió a ser 1.89. ¿Hay más de 200 mililitros? Sí. ¿Todos de acuerdo con que sí? Sí. Sí. ¿Cambió más de 12% desde el basal? Sí, fue un cambio del 16%. Entonces, fíjense, la espirometría post-broncodilatador, ahora sí, ¿cómo se queda? La relación FEV1-FVC se queda en 61.8%. ¿Eso es normal o bajo? Todavía está bajo. Ajá, y no hay mejoría. Bajo. Por lo tanto, eso define ahora sí obstrucción. ¿Todos de acuerdo? Sí. Una obstrucción que sería de grado, el FEV1 es de 1.17 litros, 58% del predicho, es una obstrucción. Moderadamente grave. Moderadamente grave para la clase de espirometría, y si estamos pensando en darle una clasificación de GOLD, esto es un GOLD. Moderado. Moderado, que por número es el... Ah, el 2. El 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Esto les recuerda que siempre pidan sus espirometrías con broncodilatador. Una lectura de esta prueba como que sugiere restricción si no tuvieran la respuesta a broncodilatador, así se hubiera quedado. Entonces acuérdense siempre, las espirometrías se piden con broncodilatador, sobre todo si las queremos para confirmar un diagnóstico de EPOC. Entonces, esto lo mandó a un GOLD 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces, acá estaría como la interpretación de espirometría y esto sería un GOLD 2. ¿Por qué le puse panel D? Porque el paciente había mencionado que ya había sido hospitalizado y que tenía este... Y que detenía la marcha al recorrer menos de 100 metros. Que ya sería un MMRC 3. ¿Okay? Entonces, en GOLD 2 y panel D, ¿qué le van a dejar de tratamiento? Era LAMA más LABA. Y ya no me acuerdo más. Ok. De primera intención, ¿pudieran dejar un doble broncodilatador? Sí. Muy bien. De este paciente les tengo también la siguiente prueba que habíamos quedado que era de intercambio gaseoso. De la DLCO, ¿qué habíamos quedado que tenían que ver? Creo que iniciamos justamente con la,
con la DLCO de milímetros. Mililitros por minuto. Mililitros por litro de mercurio. Este paciente hizo 14 y eso es 67% del predicho. ¿Está normal o baja? Baja. No. ¿Todos de acuerdo para una disminución baja? Digo, ¿para una difusión baja? Sí, creo que sí. ¿Qué tan baja? Esa también tenía una clasificación. Que era 60-80, 40-60 y menos de 40. Es leve. Correcto. Esta es una disminución leve de la difusión de monóxido de carbono. Muy bien, y en cuanto a la gasometría, ultimísimo. Primer paso. El pH está normal. pH normal. ¿Todos de acuerdo con que estamos en pH normal? ¿Equilibrio sí, sí. Ácido-base? Sí. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué era lo siguiente que tenían que checar? Ver la PCO2. Ver la PCO2. ¿La PCO2 está normal o alta? Alta. Alta. Alta, y eso define a la hipoventilación. ¿Sí? ¿Por qué le puse aquí que es crónica? Si fuera una hipoventilación aguda, ¿cómo estaría? Porque ya lleva tiempo también, ¿no? Para que ustedes calcularan esto, podrían calcular el bicarbonato esperado para este nivel de PCO2, que ahorita por motivos de tiempo se los voy a abreviar. El bicarbonato calculado, según las fórmulas que vimos la clase pasada, sería de 25.25 y en este paciente lo observado es 25.8. ¿La compensación les parece apropiada? Sí, ¿correcto? Y hay compensación. Incluso el pH está compensado. Muy bien. ¿Cómo está la oxígeno? ¿Normal o baja? Está baja. ¿Todos de acuerdo con hipoxemia? Sí. Sí. Habíamos quedado que cuando detecten hipoxemia iban a calcular el gradiente alveolo arterial. Esta es una hipoxemia leve con gradiente alveolo arterial normal y es una gasometría pues clásica de un paciente con EPOC. Entonces, básicamente, así quiero que me entreguen los ejercicios. Interpretación de las pruebas, que tendrían que ir como paso por paso, si es que traen las tres, o las que traigan. Y terminando la tarea, pues un comentario breve que pudiera ser respecto a los factores de riesgo, al diagnóstico, o a cómo se comportan las pruebas de función respiratoria. Entonces, pues bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Hora y media en punto. ¿Alguna duda o pregunta de POC? Creo que no. Yo tengo una duda, porque yo no sé la teofilina, si se supone que es como bueno, dilata el bronquio, por así decirlo. La teofilina tiene un perfil de seguridad que ya no es muy deseable. En todo caso, te vas a encontrar pacientes que todavía la usan. Tiene que ser el preparado de liberación prolongada. Y lo que sí sería completamente como inapropiado es que tengan a un paciente solo con teofilina como broncodilatador. Acuérdense que son arritmogénicas, ¿no? Entonces, si tienen a un paciente que de por sí fumaba y pudiera tener una enfermedad cardiovascular y entonces estamos dando algo que es arritmogénico, pues es más fácil que lo metan a taquicardias, ¿no? Entonces, por el perfil de seguridad, actualmente no es la primera elección y tampoco es tan barata en el preparado de liberación prolongada. Entonces, no tiene como muchas ventajas respecto al tratamiento pues, que se está dando actualmente. ¿Algo más? Gracias, doctora. Muy bien, chicos, pues si ya no tienen más dudas o preguntas, ha sido un placer. Váyanse a descansar. Espero que sí hayan comido. Y nos vemos, creo que conmigo el viernes, ¿correcto? ¿Viernes? Sí, sí, mamá. Doctora. Muy bien, perfecto. Si tienen incompatibilidades de horario, me avisan, por favor. De la siguiente semana ya me dijeron, les confirmo probablemente el domingo qué día reprogramaríamos la clase, ¿ok?
Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.